Cuando abras tu Chromebook para comenzar con un nuevo usuario, debes de seleccionar Añadir perfil. Escribe tu dirección de correo electrónico. Pulsa siguiente, escribe tu contraseña, pulsa siguiente y deberás de aceptar y continuar. Una vez dentro de Chrome, puedes moverte por las distintas aplicaciones utilizando este icono, ¿vale? Que tiene nueve bolitas, nueve puntitos. Para indicar al Chromebook qué Wi-Fi quiero utilizar, debo ir a estas herramientas que aparecen aquí en la parte derecha inferior y seleccionar aquí la red a la que quiero conectarme. Una vez que la seleccione, me pedirá la contraseña y a partir de ese momento se conectará a esa wifi. Para apagar el dispositivo, lo mejor es venir aquí a la parte inferior y hacer clic en este botón que pone apagar. Para trabajar con las distintas aplicaciones, debo ir a esta parte inferior izquierda, hacer clic en ese botoncito. Y una vez que estoy aquí, puedo dirigirme a cualquiera de las aplicaciones que están instaladas en el Chromebook. Quiero recordar que no podemos instalar todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Que ahí dependemos de las aplicaciones que sean online y que estén autorizadas por el Departamento de Educación.